Saludos desde el otro lado del Atlántico. Les presento un material que fue editado para un grupo que funciona en Barcelona, se llama el Observatorio de la Deuda en la Globalización. Y básicamente lo que pretendía es intentar ver qué tipo de aprendizajes hemos podido coger de esta crisis del coronavirus, de esta pandemia, que en realidad no es más que una parte de una crisis mucho más sistémica, mucho más global. Bueno, yo creo que hay elementos de lo que estamos viviendo que son oportunidades. Y voy a reseñar solamente tres, pero podríamos plantear algunos más. El primero es que de pronto lo que era imposible desde el punto de vista económico, pero también inimaginable desde el punto de vista social, está sucediendo. Y es que hay un parón pues, brutal, ¿no?, de lo que es la actividad económica, algo pues, que estaba fuera de los márgenes de lo políticamente aceptable, por supuesto lo económicamente planteable y ya digo, lo socialmente pues imaginable, ¿no? Y creo que esto nos permite situarnos, bueno, en un escenario en el que determinadas políticas que van a necesitar parones, bueno, pues de pronto ya no son imposibles, son posibles. Pero es más, y este es el segundo elemento, esto se ha producido no como fruto, como fue en la crisis del 2007-2008, pues de una crisis que tiene el origen en el sistema económico, ¿no? Y de alguna manera, pues algo pues, que escapaba de lo que eran las necesidades humanas, sino que ha sido fruto de intentar resolver elementos básicos como lo que son la supervivencia o elementos básicos como son pues, la salud de las personas. Es decir, por primera vez me atrevería a decir, ¿no?, claramente se han puesto por encima las necesidades sociales a las necesidades del capital. Y esto creo que es un precedente muy, muy importante, que además con unas vivencias fuertes por parte de las personas que van a ser difíciles de olvidar, ¿no? El tercer elemento es que todo esto que estamos viviendo de pronto nos permite entender, uno, lo vulnerables que somos los seres humanos, lo vulnerable que es nuestro sistema, ¿no? Algo que poco a poco se había ido articulando, pero que ahora se ve de forma muy, muy clara, ¿no? Pero a la vez lo dependientes que somos de otras personas, lo dependientes que somos pues, de la colaboración, por supuesto asimétrica y con procesos de explotación importante, ¿no? Pero en definitiva la colaboración con otra serie de personas. Y creo que esto pues a quienes trabajamos pues por procesos de emancipación social, ¿no?, y a la vez pues de buscar elementos de relación armónica con el resto de seres vivos, pues creo que nos dan oportunidades. ¿Qué hay riesgos? Pues indudablemente que también los hay, ¿no? Pues estas políticas públicas que ayuden, que intenten, por ejemplo, pues salvar pues empresas que no deberían ser salvadas, sino que deberían ser reconvertidas en los procesos en los que estamos viviendo de crisis ambiental absolutamente profunda y de ahí pues dependemos para nuestra existencia, pero creo que sumar pues estos tres elementos que tenía a esa situación y ese movimiento en alza de emergencia climática, ¿no?, que habla pues de otras miradas mayores, bueno, pues van a hacer más difíciles salvar a estos sectores de lo que hubieran sido hace solo 10 años. No digo que no vayan a producirse, pero creo que va a ser más difícil y vamos a ser capaces de articular mayores resistencias. Creo que de alguna manera esta idea, ¿no?, de vuelta a la normalidad que se puede ir planteando, ¿no?, y que hay una parte muy importante, diría que mayoritaria de la sociedad, que lo que está es queriéndola y además piensa que vamos a volver a la normalidad, bueno, cada vez va siendo también más difícil el verla desde un punto de vista más sociológico, ¿no?, más macro, bueno, pues porque estamos viendo cómo en poco tiempo se nos van acumulando unas crisis sobre otras, unas crisis que nos van haciendo cada vez más vulnerables, ¿no? Creo que desde ahí es un riesgo, pero a la vez también un riesgo que podemos ir contraponiendo con distintas oportunidades que se nos van a presentar. Porque yo creo, y con esto acabo, ¿no?, otro de los aspectos de la pregunta, es que no va a volver la normalidad. Yo creo que lo que tenemos es un proceso de colapso sistémico, un colapso sistémico que no tenemos que entender como el apagón de la luz, en el que uf, se apagó y se acabó y cayó todo en bloque, sino más bien con la caída de una piedra por la colina, por una colina en la cual hay momentos en los que todo va más rápido, y ahora, que duda cabe, es uno de esos momentos en los que va más rápido,
otros momentos en los que la piedra puede rebotar con otra piedra y retomar altura, y probablemente pues habrá un momento justo después de la pandemia en la que haya un cierto retome de altura, ¿no? Y parezca que retomamos algunas de las cosas pasadas y de nuestras formas de vida, pero en la cual la piedra volverá a caer y a lo mejor pasará a otros momentos en los que la pendiente es menor y los cambios serán menos bruscos, ¿no? Más paulatinos. Pero creo que lo que estamos viviendo es uno más de los procesos de crisis sistémica, ¿no? Que nos llevan al colapso pues de nuestro metabolismo industrial, de nuestro orden civilizatorio, ¿no? Y que desde luego van a llevar al colapso del capitalismo global. Yo creo que claramente de los principales riesgos que estamos viviendo en la crisis actual, yo señalaría los que estáis planteando, ¿no? Este proceso de pérdida de libertades, que además se convierte en una normalización de pérdida de libertades, ¿no? Bueno, hemos aceptado con una facilidad pasmosa, ¿no? Pues quedarnos encerrados en casa, que la policía, pero no solo la policía, sino el ejército, pues patrulle las calles, ¿no? Y además, sobre todo, y para mí esto es lo más grave de todo, sin quitarle gravedad a lo anterior, es que el poli no lo tenemos fuera, el poli lo tenemos dentro. Es nuestra propia vecina, nuestro propio vecino, quien nos dice que no lo hagamos, y es más, es en nuestra propia cabeza quien plantea pues que tenemos que tener un proceso de recorte de libertades muy potente, ¿no?, en los tiempos en los que estamos viviendo. Y qué duda cabe que realmente el ser humano tiene una capacidad de actuación limitada, porque, bueno, al vivir en sociedad, pues individualmente no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y en situaciones como la que estamos viviendo, pues de pandemia, perdón, tiene sentido pues limitar determinadas libertades, como puede ser la libertad de movimiento. Yo no estoy haciendo una apología de lo que tiene que ver con que, bueno, pues que salgamos a la calle, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es quedarnos en casa. Pero lo que para mí es más importante dentro de todo este elemento es, en realidad, ¿dónde está la clave de, primero, qué libertades se recortan, ¿no? ¿Cómo se toman esas decisiones? Y segundo, en realidad, ¿qué es la libertad, ¿no? ¿Cómo potenciamos más la libertad a nivel colectivo? En lo que tiene que ver con la primera parte. Claro, el elemento grave es que no está habiendo ningún tipo de proceso de participación democrática. Es más, esto está siendo un ensayo pues, de elementos de control social masivos, vía miedo, ¿no? Que bueno, pues que los hemos visto en China, los estamos viendo aquí y que estoy seguro que vamos a ver reproducidos, no con una pandemia, sino con otra serie de elementos, pues en un muy, muy largo plazo. Y esto, en realidad, ya hemos visto algunos experimentos dentro de nuestro Estado. Cuando hace no relativamente mucho tiempo se declaró el estado de alarma, porque ya se había declarado el estado de alarma dentro del Estado español, fue porque había unas personas que habían declarado una huelga que eran los controladores aéreos, ¿no? Porque podríamos decir legítima o ilegítima, pero desde luego que no había una justificación de generar un estado, de decretar un estado de alarma, pues para que algunas personas no pudiesen ejercer su derecho a protestar y su derecho a la huelga, ¿no? Esto que lo vimos con los controladores aéreos, ahora lo vemos con la pandemia del coronavirus y probablemente pues, vamos allanando el camino a que se vaya tomando por otra serie de razones, probablemente que no justifiquemos pues, las mayorías sociales, pero que nos vayamos de alguna manera acallando, ¿no? Sin un proceso democrático en el cual decidamos pues, qué cosas merecen la pena recortar libertades y en qué cosas no. Este creo que es un elemento absolutamente central en lo que tenemos por delante. Y el segundo es que normalmente entendemos la libertad pues como un proceso individual, ¿no? Mi libertad individual. Cuando en realidad, para el ser humano, nuestra libertad es una libertad colectiva. La libertad, en definitiva, es poder hacer más cosas que de lo que habitualmente puedo hacer. Y mi capacidad de hacer cosas se ve potenciada cuando yo me coordino con otra gente, cuando me organizo con otra gente, porque puedo empezar a realizar toda una serie de tareas que de otra manera no podría realizar. De manera que la esencia de la libertad humana no es el individualismo. La esencia de la libertad humana es ser capaces de trabajar en comunidad, de manera democrática, para potenciar lo que podemos hacer de manera individual. Así que cuando vemos ahora todo el proceso de recorte de libertades, en realidad lo que estamos viendo es un proceso de recorte de las capacidades colectivas, ¿no? Y que lo que necesitamos son sociedades más democráticas, más comunes, en las cuales no podemos hacer necesariamente individualmente lo que queramos, porque así, a nivel global, vamos a poder hacer muchas más cosas. Y yo creo que ahí juega un papel determinante todo el proceso pues, del miedo, ¿no? El miedo como el principal elemento que permite justificar pues, esa pérdida de libertades individuales, ¿no? Y un miedo que vamos a necesitar saltar adelante pues, con esas capacidades colectivas, con ese empoderamiento colectivo y a la vez
pues con otra serie de emociones, como podrían ser la esperanza de que, bueno, pues que articulemos sociedades realmente emancipadas a partir de las crisis en las que estamos viviendo. En lo que tiene que ver con el proteccionismo, bueno, creo que es un proceso que lo venimos viendo en los últimos años, no es nuevo en lo que es la historia del capitalismo. Anteriores crisis importantes del sistema capitalista han sido respondidas, pues, por los entes a nivel global, pues, con unos aumentos de los proteccionismos. Han intentado las principales potencias salvarse a sí mismas desconectándose de los mercados globalizados. Bueno, Estados Unidos está haciendo ahora mismo la misma estrategia. Yo creo que va a ser un proceso claramente al alza en el marco internacional, ¿no? En el cual lo que se va a ver cortocircuitado es un proceso de globalización, que por otra parte es tremendamente cocida, emisiones de gases de efecto invernadero y demás, ¿no? Tremendamente injusto desde una perspectiva global, porque claramente la globalización favorece a unas personas y perjudica a otras. Otra cosa es cómo articulemos los procesos de proteccionismo, ¿no? Procesos que pueden ser emancipadores o que pueden ser todo lo contrario. Y creo que esa es una de las grandes disputas. A mí el proteccionismo no me parece necesariamente malo, nos permite articular economías locales que lo necesitamos desde un punto de vista social y desde un punto de vista ambiental. Otra cosa es cómo articulemos esas políticas proteccionistas, ¿no? Y cómo se lleven a cabo. Creo que es inevitable desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista, pues, de los recursos limitados, pues, que vayamos hacia sociedades más locales, más pequeñas, con articulaciones, pues, más desde lo cercano. Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación un poco paradójica, ¿no? Porque ahora mismo a la población más joven es a la que más confinada se la tiene en los hogares, porque es la población, pues, más peligrosa desde el punto de vista de la transmisión de la pandemia, ¿no? Y es una población que de forma voluntaria u obligada está siendo, pues, tremendamente solidaria con la población, pues, más mayor, más envejecida de nuestros territorios, ¿no? Está para salvaguardar no su salud, sino la salud de las poblaciones mayores, quedándose en casa y haciendo un esfuerzo considerable. Yo tengo dos criaturas pequeñas y es un esfuerzo ímprobo la que hacen sin salir de casa durante días, ¿no? Y esto sé que es algo, pues, común, ¿no?, en todas las personas que están conviviendo con personas pequeñas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que lo contrario sucede. Cuando las generaciones más juveniles plantean que quieren tener unas condiciones de vida medio aceptables y que eso significa, pues, evitar que las situaciones más catastróficas del cambio climático no se pongan en marcha, ¿no? Bueno, pues las generaciones mayores lo que les responden es que eso es imposible, que no van a poder parar su actividad económica, su funcionamiento habitual, ¿no? Y que, bueno, pues esas son cosas, pues, casi de jóvenes, ¿no? Y que de gente naif y que no entiende lo que está sucediendo, ¿no? De manera que se les exige una solidaridad que luego, pues, las generaciones mayores no son capaces de darles. Bueno, yo creo que esto, la situación que estamos viviendo, nos permite de alguna manera, bueno, pues plantear, pues, campañas que articulen este tipo de mensajes. Y decir, necesitamos procesos de solidaridad social muy potentes. Y necesitamos que quienes ahora mismo están tomando las decisiones, que son esas poblaciones más mayores, ¿no?, pues tengan decisiones que sean conscientes de lo que necesitamos otra parte de la población, ¿no? Como nosotros o nosotras lo hemos hecho, pues, cuando lo necesitabais vosotros en el tema del coronavirus. Y creo que eso nos abre una oportunidad de trabajo, bueno, pues que hasta ahora era más difícil de entender, había más dificultad de empatizar porque no lo habían vivido las poblaciones en primera persona. Y creo que esto lo deberíamos aprovechar, ¿no?, con algún tipo de campaña. Las consecuencias para el sur global de lo que están pasando, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista sanitario, pues qué duda cabe que muy graves, porque el pensar que ahora mismo aquí, pues, nuestra sanidad pública, que se ha ido viendo recortada en los últimos años, está en jaque, bueno, pues lugares donde ni siquiera ha habido, pues, el alcanzar a los niveles de salud pública que tenemos en la actualidad, pues que van a poder responder ante distintas pandemias como esta, pues es mucho más complicado. Así que desde ahí, una vulnerabilidad para la población, para las personas, pues muy alta, ¿no? Y esto lo hemos visto, pues, en otros ejemplos, ¿no?, como el Zika, como el ébola y otros tantos. Pero a la vez, también oportunidades. Porque si lo que tenemos ahora es un proceso de crisis global que se abre, ¿no?, que el coronavirus simplemente lo ha acelerado, pero venía latiendo, bueno, yo creo que las crisis globales son también oportunidades para quienes están en las posiciones más machacadas en los marcos internacionales, ¿no? Ahora mismo el sur global es el claro perdedor, pues, a nivel financiero y a nivel productivo en el sistema económico,
y que, bueno, pues que este sistema económico se de alguna manera resquebraje, desde luego va a conllevar problemas económicos y sufrimiento en esos países, pero también va a conllevar oportunidades de desengancharse de un sistema que les está haciendo, pues literalmente, ¿no?, pues que sus poblaciones estén en condiciones de miseria absoluta, ¿no? Y lo último, si la economía social y solidaria es posible dentro de la situación actual, bueno, yo no solamente creo que sea posible, sino que creo que es una realidad. La economía social y solidaria se ha ido expandiendo hasta distintos espacios que antes no tenía. Creo que no todo es marco institucional, no todo es capitalismo, sino que dentro de nuestras economías se están abriendo otras, que son realidades, ¿no?, que se están expandiendo a nuevos nichos, y decía antes el ejemplo de la vivienda, pero podríamos pensar en otros que antes no tenían cabida las economías sociales y solidarias, y es más, están dando saltos de escala. En el plano alimentario ya no hablamos solamente de grupos de consumo que abastecen a unas miles de personas, sino que estamos hablando de centrales de compra, de restauraciones colectivas o de supermercados cooperativos que nos permiten dar saltos de escala hacia adelante. Es decir, no solamente es posible, sino que está sucediendo, pero no sucede gratis. Yo creo que necesitamos, para que esto se expanda, pues por lo menos dos cosas. Uno, dedicarle mucho tiempo, porque no surgen de la nada, sino que requieren mucho esfuerzo y mucha implicación. Y dos, y no menos importante, que vayan acompañados de procesos de desalarización. Y con esto lo engancho con lo que decía al final de la presentación, ¿no?, en el que necesitamos que cada vez más elementos de nuestra vida, de la satisfacción de nuestras necesidades, no pasen por el mercado. No necesitemos dinero que conseguimos a través de la venta de nuestra fuerza de trabajo para conseguir nuestra alimentación, para conseguir nuestra vivienda, para conseguir nuestra energía, sino que podamos ir teniendo, ganando espacios de autogestión, y esos solo los podemos ganar a través de tener mecanismos de economía social y solidaria más potentes. Creo que tienen espacio dentro de la Unión Europea, pero no dentro del ámbito institucional, sino en los márgenes, en los resquicios que va a ir dejando, pues conforme nuestro orden económico y nuestro orden político pues sean tengan más difícil el mantener el status quo. El neoliberalismo podríamos decir que tiene por lo menos dos elementos importantes. Uno que consiste en todo el proceso de desmantelamiento de lo público, pues para procesos fortísimos de privatización. Bueno, y ahora descubrimos que es lo público, en concreto la sanidad, lo único que tiene alguna posibilidad de detener o de frenar pues una pandemia como la que estamos, pero a la vez una sanidad que se ha visto pues tan recortada durante los últimos años se ha convertido en un elemento absolutamente central de las vulnerabilidades de nuestras sociedades. La pandemia del coronavirus no es un problema tanto de salud individual, cuanto obviamente lo es para una parte de la población, pero una parte de la población relativamente minoritaria, como un problema sistémico de que se venga abajo un elemento tan básico para la organización social como podría ser el sanitario, ¿no? Luego volveré un poquito sobre ello. Pero no solamente el neoliberalismo ha destruido lo público, sino que sobre todo ha destruido lo común. Lo común que ahora mismo se ve como un elemento absolutamente básico para la supervivencia de las personas. Nunca hemos sido seres individuales, seres que pudiésemos satisfacer nuestras necesidades de manera individual, pero ahora lo vemos con claridad meridiana. Ahora mismo dependemos de que haya unas personas que repongan alimentos en las tiendas a las que los vamos a adquirir, ¿no? Que haya una serie de personas que recojan nuestras basuras mientras no podemos salir de casa. También dependemos de unas personas que cuiden de nuestra salud, tanto en los hospitales como intentando fabricar una vacuna o algún tipo de remedio ante la pandemia en la que estamos. No somos capaces de sobrevivir de manera individual, sino que necesitamos el conjunto de la sociedad para poder sobrevivir. Necesitamos esa construcción de lo común, de lo colectivo. Es más, cuando nos encontramos confinadas y confinados dentro de nuestras casas, pues descubrimos nuestra radical necesidad de socializarnos. No somos personas que podamos vivir de manera plena, de manera feliz, de manera satisfactoria, de forma individual, sino que necesitamos el conjunto de la población, el conjunto de unas relaciones con otras personas, pues para poder llevar a cabo unas vidas que merezcan ser vividas, unas vidas que sean dignas. Claro, la globalización, por una parte, ha ido haciendo las sociedades globales más resilientes. Por ejemplo, y lo estamos viviendo ahora, pues ante una serie de crisis, la capacidad de creación de dinero ingente, lo vimos en la crisis del 2007-2008 por parte de los bancos centrales, bueno, pues genera una capacidad, no voy a decir de resolver los problemas, pero por lo menos de darle una patada
hacia adelante. Y ahora mismo se está produciendo pues exactamente lo mismo con el anuncio de hace unos pocos días del Banco Central Europeo o el de ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Y que, bueno, pues ponía en marcha pues una creación ilimitada, y es la primera vez que se utiliza la palabra ilimitado en este caso, ¿no? Aunque de facto lo haya sido en el pasado, ¿no? Pues de dinero, pues para poder solventar lo que tenemos por delante, que en realidad no es solamente una pandemia, sino también una crisis económica de amplísimo calado. U otro mecanismo de resiliencia podría tener que ver con los procesos de alta conectividad que permitan que en lugares en los que se produzcan distintos desabastecimientos puedan ser cubiertos pues, por las producciones en otros lugares del planeta. Y ahora mismo, cuando se habla de que lleguen pues, recursos médicos, ¿no?, de otros lugares del planeta, bueno, pues podríamos hablar de este tipo de elementos. Sin embargo, la alta conectividad, la alta complejidad que viene asociado con la globalización no solamente genera algunos elementos de resiliencia, sino que genera una serie de elementos de vulnerabilidad. Hay una gráfica que elaboró Josh Steinter y que es la que veis ahora mismo ahí en pantalla, es que al principio determinados aumentos de la complejidad vienen asociados con beneficios pues para el conjunto de las sociedades, pero llega un momento a partir del cual esos beneficios no solamente no crecen, sino que empiezan a decrecer. Y que aumentos consiguientes en la complejidad lo que hacen es que las sociedades vayan siendo cada vez más complejas, cada vez más vulnerables y que terminen al final pues por llegar a situaciones de colapso, cuando no crisis profundas, ¿no?, que le permitan reconfigurarse de forma muy, muy importante. Digamos que este mundo globalizado ha pasado ya los niveles de complejidad que son beneficiosos y ha entrado en los niveles de complejidad que le permiten ser cada vez más vulnerables. Por ponerlo con algunos ejemplos. Ahora mismo tenemos unos grados de interconectividad muy altos entre distintos elementos de la sociedad, y ahí veis un gráfico de algunos de ellos, en realidad hay muchísimos más, ¿no? Una interconectividad que lo que permiten es que lo que posibilita es que fallos en determinada parte de esos sistemas, ahora mismo los estamos viendo en lo que tendría que ver con los servicios de emergencia, que es lo que viene ahí marcado en rojo, se puedan extender por el conjunto del sistema. Sistemas altamente conectados permiten y facilitan esas interconexiones y esos traspasos de la inestabilidad por el conjunto del sistema. Pero es que no solamente tenemos un sistema fuertemente interconectado, sino que además tenemos un sistema en el cual hay determinados nodos muy claves para el funcionamiento del sistema. Uno de ellos tendría que ver que para el funcionamiento de la economía, del sistema económico, necesitamos una creación imparable de crédito, una creación imparable de dinero para el cual pues, los bancos centrales cumplen un papel importante, pero los bancos privados cumplen un papel todavía más importante dentro de todo este entramado. Bueno, pues estamos viendo cómo ese nodo absolutamente determinante para el funcionamiento de nuestra economía pues, tiene problemas para articularse. Lo vimos en las crisis que del 2007-2008, lo vamos a ver sin lugar a dudas en la crisis que se está abriendo en la actualidad, ¿no? Y además son sistemas que tienen pues, una capacidad de respuesta pues, complicada. Uno de los mecanismos que se ha utilizado de forma habitual, ¿no?, dentro del mundo de los bancos centrales ha sido la bajada de tipos de interés, pero básicamente ahora está en tipos cero, ¿no? Hay herramientas que se han utilizado en el pasado que simplemente hemos gastado y que es difícil que se puedan utilizar. Un segundo elemento de vulnerabilidad muy importante es que ahora mismo tenemos una producción que podríamos denominar, o que se denomina, ¿no?, dentro de los términos así en la jerga económica, de just in time, es decir, una producción con muy poquito almacenaje y además pues muy interconectada a nivel global. Y esto nos hace tremendamente vulnerables, porque cuando se cortan esas cadenas de distribución o cuando se cortan esas cadenas de producción, bueno, pues podemos tener problemas de desabastecimiento. Cuando ahora se habla de que hay problemas de respiradores en lo que es la sanidad pública o que hay problemas de sistemas de protección de las personas, para empezar las personas que están trabajando en situaciones de más riesgo, pues nos dan un ejemplo de las dificultades que tenemos en nuestros procesos de producción pues con esas cadenas globales tal y como están articuladas en la actualidad. Un tercer ejemplo de vulnerabilidad que podríamos tener es dónde habita la mayoría de la población a nivel global, pero clarísimamente en territorios como el nuestro, ¿no?, como en el Estado español.
poblaciones fuertemente urbanizadas y las ciudades son lugares también tremendamente vulnerables. Imaginemos qué sucedería pues, si el coronavirus hace que se paralicen espacios tan absolutamente centrales para la vida de las personas que vivimos dentro de las ciudades como Merca Barcelona, Merca Madrid o Merca Granada. Es decir, si el abastecimiento alimentario deja de llegar, pues es realmente complicado, ¿no? Pues vivir encerrado en tu casa durante una serie de semanas, pero desde luego es muchísimo más complicado si no tienes una garantía de seguridad alimentaria, ¿no? De entrada de alimentos que te permitan tener pues, necesidades básicas cubiertas, ¿no? Desde ahí podemos pensar también en elementos centrales de inestabilidad y elementos centrales que tienen que ver también con la crisis en la que estamos viviendo. Tenemos que entender que probablemente la vulnerabilidad de nuestro sistema no se va a expresar como un catacrack que tenga un elemento central detrás y que sea algo que falle y que, bueno, pues que a partir de ahí pues se venga todo abajo. No, más bien es un entramado interrelacionado en el que hay distintos pequeños fallos y que uno de ellos desencadena pues una caída pues de todo lo que es el funcionamiento del sistema. Y lo podemos volver a coger con el ejemplo del coronavirus. El coronavirus está atacando fundamentalmente a las personas que ya tenían una serie de problemas de salud y son aquellas personas que están siendo más vulnerables. El coronavirus simplemente ha sido un elemento más que se ha sumado sobre otros elementos de vulnerabilidad que ya existían en sistemas complejos que han pasado pues, ese límite a partir del cual la complejidad pues, no ayuda a solventar los problemas, sino que se empieza a convertir en un problema en sí mismo. Pero por verlo desde un punto de vista un poco más concreto, ¿no? Y en concreto, ¿qué está ahora mismo produciendo el coronavirus que contribuya a esa inestabilidad sistémica, ¿no? A esta inestabilidad de nuestro sistema globalizado? Bueno, pues está haciendo una reducción en lo que tiene que ver todo el proceso de producción, y el proceso de producción no es más que el elemento central de reproducción del capital, es decir, el elemento central pues, que hace que nuestro sistema funcione como tiene que funcionar, ¿no? O como funciona habitualmente, ¿no? Generando beneficios, ¿no? Así que, bueno, eso se está cortocircuitando pues porque desde nuestras casas nuestros niveles de productividad han bajado de forma pues, notable. Pero no solamente en lo que se produce, o sea, producimos menos cosas, sino que además lo que se produce es difícil que se ejecute el beneficio porque también hemos reducido de forma muy importante nuestros consumos, bien porque estamos dentro de casa, bien porque la crisis que se va abriendo pues claramente incide en esa reducción en el consumo y por lo tanto en esa ejecución última del beneficio. Tenemos esos procesos de ruptura de los procesos de globalización, ¿no? De globalización económica y de cadenas globales de valor, ¿no? Pues en el mes de marzo probablemente por lo menos un 10% del tráfico de contenedores se va a ver reducido, ¿no? Y este es un indicador central de cómo funciona pues, el intercambio de mercancías a nivel globalizado, ¿no? Y desde luego, pues el turismo va a pegar un batacazo muy importante a nivel global y esto va a ser especialmente sentido pues, en territorios como el nuestro, ¿no? Que son muy dependientes de esta industria. Claro, cuando se producen procesos de crisis económicas dentro de un sistema tan altamente competitivo como es el capitalismo, esto viene acoplado pues, con procesos de aumento en las luchas de los distintos factores y de las distintas facciones capitalistas. Un ejemplo de esto pues lo podemos estar viendo ahora mismo en lo que está sucediendo con el mundo del petróleo. Como hay una reducción muy importante en la producción, hay una reducción muy importante en la demanda de petróleo y por lo tanto los precios del petróleo se han desplomado por el suelo. Así que tenemos problemas relacionados con el coronavirus que nos generan situaciones de mayor competitividad entre los polos capitalistas y que a partir de ahí nos colocan en situaciones desde el punto de vista económico pues más complicadas, más complejas para sostener los órdenes en los que estamos. A nivel del orden que podríamos decir político, pues la situación no es mucho mejor. Y no es mucho mejor porque tenemos pues unos servicios públicos ahora mismo pues con problemas para sostenerse, y el principal claramente es el sector sanitario. En la comunidad autónoma en la que yo estoy, en Madrid, pues lo que estamos viviendo son situaciones, si no de colapso del sistema sanitario, que se le parecen o se le acercan bastante, ¿no? O estamos empezando a vislumbrar elementos que podrían hacer que el control social, del cual el Estado es el principal garante, pues empiece a dejar de ser pues una posibilidad real, ¿no?
si se alargan los procesos de confinamiento, si se agravan las situaciones pues, de crisis económica, pues vamos a empezar a ver cómo va a haber determinadas personas pues, bueno, pues que empezarán a protestar. Y cuando digo protestas no me refiero a protestas necesariamente articuladas, necesariamente con un mensaje político claro, sino también protestas pues, desordenadas. Pensemos en saqueos de grandes espacios de alimentación, de supermercados o de tiendas, ¿no? Algo que hemos visto pues, en un pasado muy reciente, ¿no? En otros lugares del planeta, ¿no? Muchos de ellos europeos, ¿no? Y que, bueno, pues que de alguna manera intenten responder a necesidades de las personas o salir o dar salida pues, a situaciones complicadas desde el punto de vista emocional. Y esto, a su vez, podría aumentar pues, la expansión del virus con todo lo que ello conlleva. De alguna manera, lo que tenemos por delante son problemas en el orden económico que afectan al sistema económico en sí mismo y que afectan al sistema político, al Estado, que son dos elementos, por otra parte, íntimamente ligados, ¿no? Pensemos que se pondrá dinero, y se va a hacer, ya se está haciendo y se hará más, ¿no? Pues para intentar salvar a esas empresas transnacionales, ¿no? Para empezar a esas petroleras, que se pondrá dinero para intentar salvar pues, a esos mercados financieros, como de hecho ya se está haciendo, se pondrá dinero para aumentar los mecanismos represivos que hagan pues, que las poblaciones no se desmanden, o se pondrá dinero pues, para dar unas mínimas coberturas a aquellas partes de la población que más protesten. Se pondrá dinero, se pondrá dinero, se pondrá dinero hasta que se deje de poder poner dinero. Porque realmente la situación actual es una situación compleja desde el punto de vista económico. Hemos ido viendo cómo en las últimas décadas pues, los salarios de las personas han ido bajando a nivel global. Fijaros sobre todo en la curva de abajo, en la gráfica de abajo, en la cual vemos cómo a nivel mundial ha habido una bajada sostenida de los salarios. Y a pesar de haber una bajada sostenida de los salarios, los consumos todavía se han podido mantener. Y una de las cosas que han permitido que se mantuviesen esos consumos ha sido que la deuda mundial bruta, tanto la privada como la pública, no ha parado de aumentar. Tenemos niveles de deuda, que seguro que veremos en el próximo seminario, pues absolutamente astronómicos. Pero es que no solamente son niveles de deuda muy altos, sino que son niveles de deuda que son insostenibles. En la última de las gráficas, la que veis abajo a la derecha, lo que vemos es cómo la deuda en los últimos años ha ido creciendo más rápido que lo que crecía el Producto Interior Bruto a nivel mundial. O dicho de otra manera, la deuda que se ha ido generando no lubricaba lo suficiente la economía para generar la suficiente riqueza que pudiese restituir esa deuda y a partir de ahí pues entrar en otros escenarios, ¿no?, en los que la economía pudiese funcionar de manera adecuada. Así que tenemos un problema económico de amplio calado que tiene que ver con problemas de financiación tanto del Estado como del funcionamiento en general de la economía. Pensemos que lo que tenemos es un elemento, una pandemia, que se suma a toda una serie de elementos de vulnerabilidad que ya teníamos dentro de nuestro sistema. Vulnerabilidad energética, vulnerabilidad material, vulnerabilidad climática, vulnerabilidad de biodiversidad, ¿no?, de pérdida de servicios ecosistémicos, vulnerabilidad pues porque tenemos sociedades cada vez más desiguales, vulnerabilidad porque se han ido perdiendo esas clases medias que eran el garante fundamental de lo que son los estados, vulnerabilidad porque tenemos una serie de cuidados desatendidos a nivel social. Bueno, vamos sumando un montón de elementos que hacen que este capitalismo globalizado se haga pues mucho más débil, mucho más vulnerable de lo que podríamos pensar que era. No solamente hemos ido subiendo, tomando altura desde esa perspectiva de nuestros órdenes políticos, de nuestros órdenes económicos, sino también de cómo han sido pues, nuestras capacidades tecnológicas. La tecnología ahora mismo la concebimos de forma explícita o implícita como algo que nos permite ser omniscientes y omnipotentes. Entendemos que el ser humano ya no es limitado, sino que es ilimitado y lo es. Hemos tomado muchísima altura gracias a esto, pues porque tenemos un aparato tecnocientífico que nos permite hacer prácticamente lo que queramos y resolver cualquier problema que tenemos por delante. Sin embargo, la tecnología tiene límites. Un primer límite que tiene es que su paradigma es el paradigma del mecanicismo, el reduccionismo y el determinismo. De alguna manera entiende que el conjunto de la vida, el conjunto del planeta, el conjunto de los lugares donde habitamos, pues funcionan como grandes máquinas en las cuales, pues entendiendo cómo son unos elementos, pues vamos a entender cómo sucede todo lo demás, que es la base
del determinismo, ¿no? Y además en el cual, pues viendo cómo funcionan las partes, vamos a entender cómo funciona el todo, que es la lógica del reduccionismo. Bueno, pues bien, la propia ciencia hace bastante tiempo que ha descubierto y que ha planteado pues, que la realidad es orgánica, que es holística y que es profundamente indeterminista. Por más que todavía nuestro sistema tecnocientífico no tiene incorporado esto en su funcionamiento habitual, ¿no? Y seguimos intentando entender el conjunto como la suma de las partes, o seguimos intentando no comprender pues, las situaciones de no linealidad y de ruptura que se producen dentro de nuestros entornos. Bueno, esto tiene detrás datos empíricos, precisamente además de estudios científicos, que lo avalan, ¿no? Y lo que plantean es que el pico de máximos descubrimientos no fue ni siquiera en el siglo XX, sino a finales del siglo XIX, y desde entonces no es que no descubramos cosas, que las descubrimos, no es que no vamos a descubrir más cosas en el futuro, que las vamos a descubrir, sino que cada vez nos va a costar más, y bueno, y fiar todas nuestras las soluciones a los problemas que tenemos simplemente a esa capacidad inventiva, pues probablemente es un poco naïf, ¿no?, desde esa mirada. Además, y por último, cuando lo fiamos todo al sistema tecnocientífico, tenemos que entender que el sistema tecnocientífico depende de la tecnología, no hay avance científico ahora mismo sin utilización de aparatos pues, tremendamente sofisticados, y esa tecnología no es más que materia, energía y conocimientos condensados. Sin esos tres elementos no tenemos capacidad de desarrollos tecnológicos, y bueno, y si estamos viviendo en un planeta que tiene limitada la energía disponible, limitada la materia disponible, y además somos seres limitados, bueno, pues nuestro sistema tecnocientífico no podrá ser omnipotente y tendremos límites a ello. Y esto es muy importante desde el punto de vista demográfico. Si miramos en el pasado, y fijaros en la gráfica que viene arriba, pues la evolución de la cantidad de población que ha habido a nivel global, pues ha venido muy determinada por distintas pandemias. Aquí vemos pues, tres plagas que se produjeron pues, durante el Imperio Romano y su proceso de decadencia del Imperio Romano, ¿no?, y que claramente pues, influyeron en la cantidad de población que existía a nivel, pues, de esa parte del planeta, ¿no?, a nivel europeo, ¿no?, o más bien pues, esa esquina de Eurasia, ¿no? En la parte de abajo veis cómo no solamente se ha ido regulando la población pues por lo que han tenido que ver con distintas pandemias, con distintas infecciones, sino también con distintos procesos de cambio climático. Los periodos fríos, que vienen marcados en gris, pues han sido momentos en los cuales la población ha crecido menos o ha disminuido a nivel global, ¿no? Y estos son datos a nivel macro, ¿no? Entendiendo pues, que también es un poco difícil de determinar, ¿no? Pues viendo pues, que estamos hablando de periodos un poco antiguos, ¿no? Desde esa perspectiva, entender que ahora mismo pues, hemos podido desligar pues, grandes pandemias y grandes cambios en nuestro entorno, en nuestro clima, ¿no?, pues, de la evolución de la población, ha sido gracias a que hemos tenido un sistema tecnocientífico que utilizaba grandes cantidades de energía que permitía que todo esto se pudiese producir, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento en el cual esto va a dejar de ser así y pues, lo que tiene que ver con el coronavirus podría ejemplificar. Hemos ido tomando altura, mucha, mucha altura, y necesitamos tomar tierra. Necesitamos tomar tierra para entender que lo que estamos viviendo ahora mismo, pues este drama social, esta pandemia, ¿no?, que en absoluto es algo deseable desde el punto de vista humano, desde una perspectiva más macro de la vida, pues es un respiro. Es un respiro porque han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ha mejorado la calidad de las aguas, del aire, porque en definitiva pues otros seres vivos están teniendo más espacio para expandirse. De alguna manera, pues el funcionamiento de esta toma de altura del ser humano, de este antropocentrismo, de ese capitalismo, no del ser humano en sí, sino de estas formas de organización social determinadas, pues bueno, pues están siendo como una especie de cáncer para el conjunto de la vida en el planeta. Así que necesitamos, de forma imperiosa y de forma urgente, pues tomar tierra, y esa toma de tierra podríamos decir que se articula en torno a tres tipos de medidas fundamentales. Una, un decrecimiento en nuestra actividad económica, algo que se está produciendo fruto del coronavirus. Dos, una localización de nuestra economía, que también es algo que se está produciendo fruto de la pandemia que tenemos. Y tres, una ruralización, una reprimarización de nuestra economía, centrándola más en lo que tendría que ver con los procesos alimentarios. Algo que también se está produciendo porque son estas actividades económicas, las alimentarias, las únicas que casi acaban estando funcionando. Claro, esto no es lo único que tenemos que hacer.
Y no es lo único porque estos cambios, que son imprescindibles para respetar la trama de la vida, a la vez los tenemos que realizar desde una perspectiva en la cual pues, atendamos a las necesidades de las personas que históricamente han sido menos atendidas, que son más vulnerables y que han sido más machacadas. Así que esto lo tenemos que hacer con procesos de reparto del trabajo y esto tiene políticas concretas detrás, pues, por ejemplo, jornadas laborales de 30 horas, prohibición de horas extras, jubilaciones anticipadas, sino todo lo contrario, con políticas de reparto de la riqueza y esto tiene también medidas concretas, llámense rentas básicas de las iguales, políticas realmente redistributivas desde la perspectiva fiscal o expropiaciones, porque desde luego no vamos a hacer una redistribución como la que es necesaria sin pensar en medidas duras de reparto de la riqueza. Y por último, y con esto termino ya, creo que esto también tiene detrás mecanismos en los que seamos capaces de salir del capitalismo y salir del capitalismo en gran medida significa pues, romper pues, las formas en las que tenemos de reproducción del capital. Esos trabajos asalariados que nos impiden tener autonomía como personas para hacer otras cosas distintas que no sea reproducir el capital, pero además no solamente eso, sino que nos permiten de alguna manera también esos formatos desalarizados construir esas otras economías que necesitamos, economías que sean feministas, que sean ecológicas y que sean solidarias. Bueno, pues con esto lo dejo y nada, espero que os haya resultado útil.